una oportunidad para agradecerle ese liderazgo, ese trabajo y esa disposición que ha tenido para invertir en la salud de los araucanos. Hoy en nombre de los araucanos quiero agradecerle. Ya son en estos momentos alrededor de 78 mil millones de pesos que se han invertido para el mejoramiento de toda la red hospitalaria, bien sea en dotación, en mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de alrededor de 17 puestos de salud con ese nuevo anuncio que hoy usted nos da. De esos nueve nuevos puestos de salud, 5 para el municipio de Tame, 3 para el municipio de Fortul, 1 para el municipio de Arauquita. Así completamos 17 puestos de salud y de esta manera usted junto al señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, están contribuyendo de sobremanera en el desarrollo social de nuestro departamento. La salud es una de las principales apuestas de nuestro plan de desarrollo Arauca Mejor y es uno de los sectores en los cuales hemos avanzado de manera significativa gracias al apoyo que hemos recibido del Ministerio de Salud en cabeza suya y pues por supuesto que en esa gratitud que tenemos los araucanos, ministro, queremos pronto tenerlo en nuestro departamento para que así también con sus propios ojos, con su presencia, pueda acompañarnos en esa satisfacción y en esa alegría de poder cada día ofrecer mejores servicios de salud a los araucanos. Perfecto. Quisiera agregar algo que por muy clara, por muy claras solicitudes de parte de nuestro representante, tuvimos a bien aportar ayuda a los hospitales que han atendido a los migrantes. Recordemos que Arauca es zona de frontera y tenía deudas pendientes con migrantes. Logramos transferirle dineros a migrantes y también apoyamos el año pasado, recordemos, al Hospital San Vicente con cerca de, creo que más de 7 mil millones de pesos, no recuerdo la cifra exacta, 6.300 millones. 6.300 millones de pesos, y lo mismo hicimos con los otros hospitales apoyándolos por una solicitud muy especial que hizo nuestro representante. Entonces, y además también estamos trabajando en el tema de planes de desempeño. O sea, aquí estamos apoyando en todo lo que sea necesario y fortalecer lo que sea necesario de toda de todo lo que representa la posibilidad de brindarle una adecuada salud a todas las personas, a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de Arauca. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al señor gobernador, al señor ministro, al señor presidente de la República, porque han hecho posible que trabajemos en equipo, que haciendo el ejercicio de que unidos somos más, podamos llegar con mayores recursos y mejorar el sistema de salud que tiene el departamento de Arauca. Son muchos años de los abandonados que han tenido los puestos de salud de la zona rural, y ha sido este gobierno, ha sido a través de la inversión que se ha dado desde el ministerio en cabeza suya, señor ministro, que queremos agradecerle en nombre de esos campesinos, que hoy más de 17 puestos de salud van a ser debidamente reestructurados y muy seguramente con la alianza que se está desarrollando en el trabajo en equipo con la unidad de salud, con diferentes hospitales, vamos a tener la dotación de cada uno de esos puestos de salud con los equipos básicos funcionando en esa zona rural donde el campesino no ha tenido la oportunidad de gozar un sistema de salud adecuado como ellos se lo merecen. No es más sino nuestra gratitud seguir diciéndole al pueblo araucano que estos son los resultados que el gobierno de Arauca Mejor, el gobierno del presidente Petro, el trabajo que usted ha venido desarrollando en la parte técnica como ministro de salud y nuestra gestión desde el Congreso de la República que estamos llegando con estos resultados, con inversiones aproximadamente en 80 mil millones de pesos en el sistema de salud. Así que nuestra gratitud y nuestro compromiso, señor ministro, de visitar al municipio de Saravena, muy seguramente al municipio de Fortul, para que hagamos la inauguración de la reestructuración del hospital de Fortul y la adecuación y la puesta en marcha de la unidad de cuidado intensivo del municipio de Saravena, del hospital del Saravena. Y además que ya lo planteamos aquí, estamos entonces trabajando desde acá mismo, hicimos una llamada a la gerente del hospital de Sarare, del hospital de Saravena, para que rápidamente nos lleguen los proyectos de la etapa 1 y de la etapa 2 para poder entonces ir diligenciando los recursos
darle la viabilidad al proyecto y poder entonces atender consulta externa, poder atender terapia y al mismo tiempo reforzar indudablemente todo lo que tiene que ver con las urgencias y que el hospital de Sarare sea el hospital que tanto necesitan todas las personas, no solamente de Saravena en este caso, sino de todos los municipios que terminan llegando ahí y que muchos les toca que ir hasta Yopal para poder recibir la atención que se puede suministrar en un hospital como el de Sarare, ahí en Saravena. Y por eso reforzar también el trabajo en Arauca para que también se solucionen todos los temas de salud. Entonces, muchas gracias a todas y todos y estaremos visitándolos muy pronto.